bicicleta. Vamos a conocer. ¿Qué tiene especial este carro? Este carro fue el primer Mercedes en montar un motor 4 cilindros hecho por AMG. Este es un motor totalmente hecho a mano, hecho por una sola persona. Acá, por el frente, vemos sus luces, que es lo primero que llama la atención. Son full LED, que tienen la luz día en una L invertida. Acá tenemos la luz de proyección con las luces altas. Su parrilla es plateada con las dos aspas de los AMG. Estas aspas se modifican o pues recuerdan a los aviones de la guerra mundial. Acá vemos el emblema, el procesor. Acá hay otro Mercedes-Benz. Más abajo tenemos dos entradas de aire funcionales para enfriar los radiadores del turbo, para enfriar los frenos, con un tablo negro que la recorre de lado a lado, y esto lo que hace es un diseño increíble. Sasha Drosklakis fue el encargado o la encargada de ensamblar este motor. Este es el motor 2.0 litros de 4 cilindros más potente de todo el mercado. Tiene mejor rendimiento de caballos por litro que un Ferrari 458 Italia. Una cosa espectacular, 450 Nm de torque, 0 a 100 en 4.5 segundos. Un desempeño que hace unos años jamás se vería en un compacto así. Este, al ser un compacto, en teoría no debería montar llantas y rines tan grandes, pero para que los frenos gigantescos que trae quepan acá adentro, nos da unos rines de 19 pulgadas y medidas 235, 35 ZR19, con unas llantas Pirelli P0. Estas son llantas enfocadas 100% al performance. Acá pinzas de freno de 4 pistones adelante y de 1 pistón atrás. Frenante espectacular. Performance, la verdad, increíble para el carro que es. Acá en su diseño vemos que de la luz sale una línea de cintura que lo atraviesa prácticamente completo, corta aquí en la puerta trasera, y acá atrás sale otra línea un poco más abajo para que el carro se vea mucho más bajo y se vea más agresivo. Es un diseño de líneas bastante interesante que para mi gusto se le ve muy bien al carro. En su parte trasera vemos que tiene unos stops bastante grandes. Estos son los bolígrafos que no son LED, las cosas son aerónicas. Más abajo tenemos simulación de salida de escape, pero son totalmente falsas. Acá tenemos un difusor en plástico negro, que también pues no sé si tenga mucha funcionalidad. Dos escapes cuadrados a ambos lados, que las puertas también son falsas. Acá tenemos su baúl, ese ya se los explico. Acá tiene la cámara en reversa, que la cámara está oculta. Lo que sí que nos da es la mayor practicidad, porque si el carro está sucio, la cámara no se va a ensuciar. Acá tenemos la primera cámara de la cámara de sus trasero, un pequeño spoiler. Y ya, esa es prácticamente la parte trasera del A45. Su baúl no es el más amplio, pero por lo menos cabe una persona adulta perfectamente. Tiene capacidad de 340 litros, con un fondo que tiene el espacio para el compresor y para el kit de reparación de pinchazos, el triángulo, también para guardar unas pequeñas cosas ahí más privadas. Tiene acá lo que es el botiquín, acá espacio para el manual, una toma redonda de 12 voltios, tiene ganchos acá para anclar cosas, redes. Es un baúl pequeño, sí, pero pues funcional y práctico para un carro de este tamaño. Y bien, acá tenemos el interior del A45. Tiene un volante forrado en cuadro con costuras rojas. Todos los contrastes de este carro son en color rojo. Acá los vents también tienen el aro rojo. Las costuras en las sillas son en rojo. La parte central de las sillas son en alcántara. La del conductor es totalmente eléctrica. La del pasajero totalmente mecánica, y pues no sé por qué sea así. Acá las dos paletas del cambio son en aluminio, giran con el volante, son algo pequeñas para el carro, pero están perfectamente puestas al alcance de los dedos. Acá vemos a la izquierda la velocidad y a la derecha las revoluciones. La línea roja empieza en 6500 revoluciones por minuto. Acá tenemos su tablero, izquierda velocidad, derecha revoluciones, acá abajo con nivel de combustible y acá temperatura.
al centro en la pantalla color, donde podamos ver velocidad, kilometraje, consumos, autonomía. Acá más a la derecha tenemos lo de audio, teléfono, asistencias cuando pues si necesitamos alguna asistencia del carro. Acá nos dice los servicios que tiene pendientes o los que hay que hacer. Acá los ajustes de luces y acá el modo más interesante, el modo AMG. Acá en este modo nos muestra arriba en qué estamos, si en parking, en reversa, en neutro o en drive. Acá más abajo nos muestra las temperaturas, la del aceite, la del motor, la temperatura de la caja. Si yo lo guío hacia abajo también nos muestra tiempos de vuelta y nos muestra en qué configuración está el carro. Algo curioso de este carro es que pues tiene encendido Start-Stop, pero es un encendido Start-Stop a medias porque el botón se le puede quitar y acá en dado caso de emergencia podemos meter la llave, que la llave es esta llave, también lo podemos encender así, como un carro normal. Acá tiene esta parte que la verdad es algo rara, porque pues el carro es modelo 2017, pero esta la verdad parece del siglo pasado. Tenemos pues el control del radio, la media, el teléfono, pues controles del carro prácticamente. Acá esto sí me parece bastante interesante, que es para encender y apagar la pantalla y el volumen con la ruedecita. Pero acá tiene un teclado numérico, o sea, la verdad no conozco la primera persona que use esto para llamar. Todo el mundo siempre llamado desde el celular o por control de voz, pero pues esto no conozco el primero que lo use. Más abajo tenemos las direccionales, control de tracción, auto hold y para apagar los sensores de parqueo. Y acá al final tenemos todo lo que es el aire acondicionado de una sola zona. Acá tenemos la temperatura, acá donde queramos que vaya el aire y aquí la intensidad. Un punto donde Mercedes la ha sacado siempre del estadio son las cámaras. O sea, estas cámaras tienen una resolución bastante buena, que están, diría yo, que son las mejores del mercado. Pues tiene aquí las líneas, tú giras el volante y también gira con las líneas. Acá tiene la opción de la vista de 180 grados, te amplía mucho la visión. Y no sé, estas cámaras de Mercedes son increíbles, me encantan. Bueno, acá tenemos sus plazas traseras. Sus sillas laterales son bastante cómodas. Aquí la silla de delante está en posición de manejo. Tenemos buen espacio. Acá en la cabeza sí ya no mucho. Ya prácticamente pegamos aquí con esta parte, pero pues nunca es carro pequeño, pues hay que lidiar con eso. Acá al centro tenemos un descansabrazos con dos portavasos bastante útiles. Su silla de la mitad no es la mejor, obviamente, porque pues acá tenemos un túnel de transmisión bastante amplio, nos obliga a incomodar a las personas de los lados. El espaldar es bastante duro, la silla es un poco dura, recomendado para viajes cortos o para un niño pequeño. Y bueno, ahora vamos a la parte chévere, que es manejar una 45. Potencia, eso sí, no le falta en ningún momento. Cuando carga el turbo te pega la silla de una manera brutal. Lo que sí es un poco feo para Bogotá es el tema de la suspensión. Pues al tener una llanta de perfil tan bajito, un rim 19, y pues estar enfocado al lado deportivo, pues la suspensión sí es algo dura para Bogotá. Sientes cada hueco, sientes cada bache, pero cuando lo pones en Sport y Sport Plus y lo llevas a carretera, se disfruta de una manera brutal. Acá, como les venía diciendo, el tema de la suspensión, pues Bogotá está llena de huecos y uno siente cada hueco, cada bache, siente todo, cada imperfección. Pero cuando ya está medio planito y uno puede acelerar, el carro tiene un empuje brutal. Todos piensan que el A45 es algo intimidante porque tiene 380 caballos de fuerza, tracción total, pero no, a final de cuentas, si pues la suspensión dura no te preocupa mucho, es un carro de uso para todos los días sin ningún problema. Temas de consumo, el consumo es proporcional al peso de tu pie derecho, entonces pues si tú lo pisas te consume bastante, si no lo pisas no te consume mayor cosa, te consume lo de 2 litros normal. Carro perfectamente aprovechable. Bueno, ¿quién compra un Mercedes A45? Este carro está pensado para un público joven,
un público de una familia pequeña que necesita un carro de uso diario, pero también quieran divertirse, porque tú manejas este carro, así sea en modo confort, en un trancón, y sientes algo divertido. El sonido que emite es espectacular, tiene petardeo, un petardeo sencillamente espectacular, y sí, suena muy chévere este carro. El único punto negativo que tiene es el tema de la suspensión, porque la suspensión sí es bastante dura para Bogotá, pero perfectamente aprovechable en una pista y en la carretera. Y que es una prueba de manejo sin... Esto tocaba hacerlo. Suena increíble este carro, que quiero uno. Algo raro que tiene este carro, pues, es que le estamos intentando sacar el launch control, pero aquí ya nos ha dicho varias veces que es imposible sacarlo. La verdad no tenemos conocimiento por qué, y sé que varios A45 les pasa eso, que funciona prácticamente cuando quiere, y pues no debería ser así, funcionar pues la mayor parte del tiempo pues cuando el piloto quiere y no cuando el carro quiere. Modelo 2018, que tiene un precio de locura, 145 millones en auto 93, cuando nuevo cuesta 210 millones. Yo, la verdad, me lo llevaría, pero pues todavía no me alcanza. Si alguno lo quiere comprar, aquí les dejamos abajo las redes sociales de Autos 93, se pueden comunicar con ellos para el cambio. Bueno, comenten si les gustó la 45, si lo comprarían, si no lo comprarían, si prefieren un BMW, un Audi, en fin. A mí, personalmente, me encantó bastante. Lo compraría sin dudarlo. No siendo más, nos vemos en una próxima. Bye, bye.